tal amigos? Pues ya se acabó el año 2020 y con ello finalizamos algunos de los proyectos en los que estábamos trabajando anteriormente. Entre ellos es el proyecto de punto de venta JC Post 2020. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en este proyecto, haciendo mejoras y reportando los errores que tenían para irlo mejorando. Y espero que este material haya sido mucho de provecho para ustedes. Igual vamos a intentar mejorar video con video para que sea mucho más entendible. Y bien, como vamos a finalizar este proyecto, vamos a empezar el proyecto 2021 y van a haber cambios, tutoriales y herramientas nuevas que les pueden servir a ustedes. Y bien, los cambios que vamos a ver son los siguientes. 1. Es la configuración e instalación de Ubuntu Server 20.04 en un servidor virtual. 2. Pruebas y cambios en el punto de venta, pero ya con la versión 8 de PHP. Vamos a implementar también un versionador Git en el proyecto y también vamos a subirlo a GitHub. Vamos a implementar los respaldos automáticos de la base de datos. Todo esto va a ser en el servidor virtual para que ustedes lo puedan implementar también. ¿Por qué manejaremos un servidor VirtualBox? Es importante manejar un servidor virtual ya que vamos a emular de tal manera como si trabajáramos en un VPS. Nos conectaremos vía SSH y haremos la configuración para montar el servidor web. Además, de esta manera no tendremos incompatibilidades por si cada uno de nosotros maneja diferentes sistemas operativos. ¿Por qué vamos a actualizar el proyecto a PHP 8? Son muchas las razones para mantener actualizado el proyecto a la versión 8 de PHP y a continuación vamos a enumerarlas. Es recomendable mantenerse actualizado por cuestiones de seguridad. Se recomienda por cuestiones de rendimiento, ya que la nueva versión trabaja aún más rápido. Favor de leer lo que es el compilador Git. Otra razón a tomarse en cuenta es el tiempo de soporte de la comunidad. Por ejemplo, al PHP 8 el soporte de la comunidad termina hasta diciembre del 2023. El PHP versión 7.4 el soporte termina hasta el diciembre del 2022. El soporte del PHP versión 7.3 termina hasta diciembre del 2021. Claro que si ustedes manejan un VPS o un servidor en la empresa, pues le pueden poner cualquier versión, incluso le pueden instalar la versión 5 de PHP si es la que les conviene más a ustedes. Pero ya en la mayoría de los hosting compartidos, pues te van a manejar por ahora la versión del PHP 7 en adelante. Es decir, si quieres subir un proyecto a un hosting, es muy poco probable que manejen la versión 5. No digo que no existan, simplemente va a ser menos común. ¿Por qué usar Git como versionador y por qué GitHub? Hasta ahora usábamos la nube de Telegram y Mega NZ para subir las fuentes, pero teníamos el inconveniente de que en el fuente no llevábamos un registro de por qué hacíamos cada cambio, e igual cada archivo no tenía registro de por qué se hacía un cambio, ni los cambios que tenía ese archivo, ni podernos regresar en caso de que haya un error, en caso de que exista un error. Y vamos a usar GitHub porque es el más usado, es el más popular hasta el momento. Igual seguiremos subiendo periódicamente las fuentes al Telegram y a Mega NZ como respaldo. Otro motivo para usar Git es que es una herramienta la cual podrá mantener actualizado el código fuente con un simple comando y no tenga que andar descargando todo el fuente completo. Es decir, antes ustedes tenían que descargar el fuente y subirlo por FTP otra vez a su servidor. En cambio, si ustedes manejan un VPS, no sé si con un hosting compartido también te permita o el PHP te permita hacer pull, pues será más fácil. O sea, tienen que correr ustedes el comando pull y le ponen la dirección del proyecto y ya te va a descargar los cambios automáticamente. Y ahora, configurar para que se hagan respaldos automáticos. Bien, es obvio, tal vez nuestro proveedor tenga un sistema de respaldos, pero vale la pena tener otro para estar prevenido. También va a servir por si la empresa no maneja hosting, si tiene su servidor en su propia empresa y trabajan de manera local, pues esto les puede servir a ustedes para que se haga automáticamente el respaldo y se suba a la nube de su preferencia. Y bien amigos, pues estos van a ser los cambios que vamos a hacer posteriormente. Ya dependiendo de que si el proyecto crece, vamos a continuar con otros videos. Si no, vamos a seguir en el otro proyecto que es el haciendo un sistema en Laravel. Saludos y espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Adiós.